tarde. Para nosotros es un gran gusto esta mañana. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Comandante Carrillo, aquí en la base Guasave. Los hechos y se nota en los datos. Yo hago extensivo aquí mi comentario porque en verdad Guasave ha recuperado mucho el entorno de la tranquilidad social. La gente está muy contenta y no es más que el escenario que ha podido encabezar el gobernador Maloba en base a la coordinación con todas las policías, el ejército, la marina, la policía federal y sobre todo las policías estatales y las del municipio. En verdad nosotros valoramos mucho esta visita hoy. Quiero decirle, señor secretario, que afortunadamente a Guasave los números le ayudan, que van bien. Es importante recalcar y señalar que Guasave está, como bien lo señala el señor presidente municipal, recuperado de su entorno. Era un área muy conflictiva. Un agradecimiento, un saludo al señor gobernador Mario López Valdés por el esfuerzo que han hecho en estos días, que sabemos que ha sido con mucha responsabilidad, con mucha capacidad, pero también decirles que estamos a 72 horas de finalizar el año, que también son los momentos y las horas, los días más pesados que se nos vienen, y pedirles que no nos vayan a bajar la guardia. Los guasavenses se han portado mejor, los guasavenses están disfrutando sus familias, pero también nosotros tenemos que estar muy atentos a que esa diversión que se esté dando no se vaya a salir de los cauces legales. Muchísimas gracias. ¿Listo, mi general? Hermanito, pues me dicen que andes de vacaciones. No, hombre, pero aquí cerquita. Antes que nada, quiero lo que nos resta del año nos permita despedir un gran año, un 2015, y recibir en óptimas condiciones un 2016. Te agradezco mucho, amigo Gerardo Vargas Landeros, amigo secretario general de gobierno, gran aliado de nosotros. Quiero agradecer mucho la atención que le han dado al turismo y pues yo quiero informarles aquí a ustedes que estamos trabajando en mucha coordinación con Víctor Alejandro y todo su equipo, Policía Municipal. La finalidad de supervisar, de revisar todo el trabajo de gabinete, todos los proyectos y programas que se hicieron. De que esta supervisión que venimos haciendo por todo el estado obedece a que ese trabajo de gabinete, esos acuerdos tomados, se lleven a la práctica. En estos días que le quedan al resto de diciembre y por lo tanto al resto del año, es la invitación a cerrar fuerte, a seguirle echando ganas y no que por algún cansancio físico, mental o alguna emoción descuidemos estos días que nos quedan. Por quinto año consecutivo queremos que los índices delictivos vayan a la baja. Estamos a 72 horas de poderlo lograr. No será nada más un año, serían 5 años los que el gobernador Mario López Valdés le va a dar mejores resultados a la sociedad de Sinaloa y al país entero. Pero esa responsabilidad también es del gobernador junto con ustedes y junto con nosotros. Por eso el gobernador les manda ese saludo a decirles que échenle los kilos como siempre lo han hecho, échenle las ganas como ustedes saben hacerlo, cuiden la tierra del gobernador y cuidemos a los sinaloenses. Yo creo que tenemos todo para hacerlo. Tenemos buen equipo, tenemos buenas patrullas, andamos muy bien pertrechados, muy bien uniformados. Yo creo que eso es lo que deseaba una buena policía. Y para ti también. Muchas gracias. Familia, todos.